Rosemont. Camino cerrado. Viejo, deshazte de los cigarrillos. Nos va a registrar la policía. Sí. ¿Están buscando a alguien? No, querida. Es solo por la nevada. ¿De verdad? Pero no está nevando. Está nevando en las montañas. No te preocupes. La línea de autobuses lo pagará. Sí, gracias. Pero hasta el hotel más barato cobra 50 o no 60. No necesitamos hotel. Si el cierre continúa, nos regresarán a Las Vegas. Pero es que no puedo regresar. Es que, de verdad, tengo que ir a Denver. Vamos, Silvia. Compréndeme. No, no llores. Esto no lo tenía previsto. Te dije que no creía poder ganar el concurso, pero Scooter falló en el Miller Flip y yo logré mi rotación 540. Así que me quedé para la ceremonia. Mi mejor amiga se va a casar. ¿Será su dama de honor? Sí, sí, por eso debo llegar. ¡Oh, qué emocionante! Te estoy diciendo la verdad. Es una tormenta de nieve. Si no me crees, enciende las noticias. Cerraron los caminos. Solo están dejando pasar a vehículos de doble tracción. No, escúchame, creo que no estás comprendiendo. Mi vehículo es de doble tracción. Yo sí puedo pasar. Llegaré a Denver el... No, no, eso no es verdad, nena. Sí, la agencia me hubiera podido arreglar gratis el auto, pero hubieran tardado mucho. Yo tuve que desembolsar $200, no, mejor dicho, $220 para poder... Sí, Silvia... ¿Me da la cuenta? Su atención, por favor. Sé que aquí no hay mucha nieve, pero allá en la montaña hay cero visibilidad. Nos avisaron que se pondrá peor. Tendremos que regresar a Las Vegas. Oh, no. Lo siento mucho, pero es lo mejor. No tenemos opción, así que terminen su desayuno con calma y vuelvan al autobús en 15 minutos. Bueno, era de esperarse, pero debemos tomarlo con optimismo. Con permiso, señora. Oye, disculpa. Disculpa, no pude evitar escuchar tu conversación. Sí, al igual que todos. Me quedé sin señal por 2 horas y justo cuando estuve rodeado de gente... Vas para Denver, ¿cierto? Yo debo estar en Denver. ¿No vienes en el autobús? Sí, pero nos van a regresar. Yo te escuché que pagaste $200 y con gusto te los daría si los tuviera. Pero solo tengo 180. Te los doy si me llevas a Denver. ¿Solo tienes $180? Sí, es todo el dinero que tengo, pero podría... No, no, me refiero a que debe ser algo muy importante. Lo es. No puedo aceptar todo el dinero, pero... paga la mitad de la gasolina. Cuenta con eso. Muchas gracias. Soy Lisa. Soy Brad. Ve por tus cosas al autobús y yo voy... voy por el auto. Está bien. ¡Gracias! ¿Estás segura? Ni siquiera lo conoces. Se ve que es buena persona. Esa es. ¿Esta azul? Sí, la azul. De acuerdo. Esa, aquí muchas tienes. Gracias. Gracias. Espero sepas lo que estás haciendo.
Dios te bendiga. Gracias. Que te diviertas en la boda. Te verás hermosa de dama de honor. Vayan con cuidado. ¿Todo listo, señora? Sí, sí. Ayúdame para anotar el número de la matrícula. Por supuesto. 734-622. Es matrícula del estado de Colorado. Autopista hacia el norte cerrada. Se requiere de doble tracción. Es su mamá la que insiste en que lo anunciemos en Navidad. Falta una semana para Navidad. Sí, pero su fiesta majestuosa es mañana. Sube el volumen. 6 horas en el aeropuerto internacional de Denver, lo cual añade presión a la ya estresante temporada navideña. En 10 minutos daremos más información de esta tormenta invernal que ha causado estragos en toda la ciudad. ¿Por qué ya no dan informes de las vías terrestres? ¿Y la amas? ¿Ah? A Silvia, ¿la amas y ella te ama a ti? Sí. Entonces, no te preocupes. Seguro esa llamada no fue su idea. Tal vez su mamá la presionó para decirte todo eso. Sí, aunque no sabes cómo es Silvia. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Siento mucho todo esto. ¿Estás llorando? No, estoy bien. Es que solo por un segundo pensé que había muerto. No hay señal, ¿por qué no me extraña? Bien, voy a soltar mi cinturón de seguridad. Y trataré de no caer encima de ti. Así que prepárate, estoy ¿de acuerdo? Estoy lista, adelante. Muy bien. Perdón. Está bien, no te preocupes. ¿Segura que estás bien? Sí, no pasa nada. ¿Estás embarazada? Claro que sí, ¿qué pensabas? ¿Que esto era grasa? No, pensé que tu abrigo es... Olvídalo, solo estoy empeorándolo. Veamos. Aconsejan quedarse en el auto. Pero esto... es absurdo. Vi un señalamiento. Y no avanzamos mucho. Toma. Y por si necesitamos defendernos. Rosemont, no sé qué sea, pero tiene techo y por ahora es todo lo que necesitamos. ¿Y dónde crees que está? Creo que en la colina, pero ¿por qué no? ¡Silencio! ¡Pero no estaba! ¡Shh! Creo que alguien viene. ¡Sí! ¡Ayuda! 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 ¡Maldición! Está bien. Creo que hoy no estamos de suerte. Sigamos caminando. Presentimiento. Pues no tenemos otra opción a menos que quieras morir de hipotermia. ¡Tuvimos un accidente y necesitamos ayuda! Debieron considerarlo antes de andar de malhechores y molestando a la gente. Trata de hablar con ella, yo voy... ¡Muchacho! Ay, ¡suelta eso! Quiero que tú y tu amiga, la gorda, se vayan de mi propiedad. No estoy gorda, estoy embarazada.
¡Sí es cierto! ¡Debes dejarlos entrar! ¡No se atrevan! ¡Eso no pasará! Si estando así es capaz de pasear en motonieve, seguro no tendrá problema para volver a su casa, aunque esté embarazada. ¡No andábamos en motonieves! ¡Nos accidentamos en auto! ¡Vamos, Josefina! ¡Sabes que debemos atenderlos! ¡Se están congelando! ¡Hasta yo me estoy congelando! ¡Se te está olvidando que tú trabajas para mí! ¡Deshazte de ellos! ¡Fuera de aquí! ¡No le hagan caso! ¡Claro que no va a disparar! ¡Vengan conmigo! ¿Sabes qué? ¡Estás despedido! ¡La próxima vez que me despidas de verdad me iré para finalmente conseguir un buen empleo! ¡Ustedes vengan por acá! ¡Vamos! ¡Por el amor de Dios! ¿Podría usar su teléfono? En mi celular no tengo servicio. Las líneas telefónicas colapsaron hace 2 días. Así pasa cuando hay tormentas. Como son tus invitados, van a dormir en tu habitación. Tú dormirás en un catre en el cobertizo. Afuera dice que este es un hotel. Está fuera de servicio. Hace tiempo que ya no funciona. ¿Crees que voy a desperdiciar dinero en mantenerlo funcionando en caso de que dos idiotas llegaran a... ¿José? ¿Acaso tengo sangre en la cara o algo? No. José, ¿te sientes bien? Estoy bien. ¿Ya viste que esa niña tiene como 8 meses? Y que está empapada y con frío. Llévalos a tu habitación. Hoy entré y puse sábanas limpias. También dale mi bata. Y unas medias para dormir. Y que el muchacho traiga la ropa de los dos conmigo. Yo me encargo de secarla. Me llamo Brad y ella... ella es Lisa. El muchacho usará una toalla hasta que se seque la ropa, a menos que le prestes algo. Ella debe ir directo a dormir y en 15 minutos les haré una sopa para cenar. No te quedes contemplándome. Ya, muévete. Y esta es la habitación. Como ella dijo, todo está limpio, aunque cuando ella limpia, batallo para encontrar mis cosas. Siempre es así. Nos sentimos muy mal de tomar su habitación. ¿De verdad dormirá en un catre en el cobertizo? Ah, es que ya no hay muchos muebles en esta parte del hotel. Así que no me importa dormir en un catre. He dormido en peores lugares. El baño está en el pasillo. Sí. ¿Qué fue eso? Casi lo olvido. ¿Gustan? No, gracias. Yo estoy embarazada. Ah, me retiro. ¡Guau! Bienvenidos al hotel extraño. Sí que lo es. Él trabaja para ella, pero ella le limpia la habitación. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Serán pretendientes? Oh, eso me da escalofríos. ¿Y cuál será su relación? Quizás se pregunten lo mismo de nosotros. No, más bien creo que suponen que somos pareja. Sí, y lo siento por ti, pero no soportaría la pregunta. ¿Y quién es el padre? ¿Y dónde está? Sí. Yo también pienso que no era momento de explicaciones. Déjale en el piso, yo la recojo. ¿Tienes? Y aquí está tu cena. Gracias. ¿Necesitan algo más? No, señora. Está delicioso. Solo es estofado de cordero. ¡Qué extraordinario estofado! Dile a tu esposa que lo pruebe. No, 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 no es mi esposa. Estamos... Mira, no me interesa oír su historia.
fijaste? Ella no me mira la cara, mientras que él no deja de mirarme. Son muy extraños. ¡Ah! Sí. Pero esto está delicioso. Tienes que probarlo. Está bien. Fue el mejor estofado que he comido. Y eso no es nada. Hoy en día solo cocina cosas muy simples. Pero estuvo genial. No digo que no sea genial. Pero antes, cuando era... Nunca escuchaste hablar del Hotel Rosemont, ¿cierto? No, nunca lo oí mencionar. Y hay una razón. Ha estado cerrado por... 18 años. ¿Qué edad tendrías? Tenía 7 años. Y yo 47. Parece una eternidad. Lo mejor fue hace mucho tiempo. Entonces ese hotel fue... Muy famoso. Hospedamos presidentes. Oh, no mientras estaban en fusión. Vino Jimmy Carter y su familia después de ser presidente. También los Clinton vinieron cuando él era gobernador de Arkansas. Así que había cacería. Caza, pesca, caballos para montar, pista de hielo, paseo en trineo en invierno, golf y tenis en verano. ¿Sabías que vino el rey de España? No. Era aficionado a la pesca. 3.800 acres, con todas las actividades al aire libre que te puedas imaginar. ¿Sabes cuál era la principal atracción? ¿Las montañas para esquiar? No, era la comida, los platillos de José. La publicaban en las revistas Gourmet. Por ella regresaban, porque todas las noches con José eran un festín con cada plato. No se ofenda, pero ella parece una... Lo sé. Lo sé. Ahora ella se ve como una viejita amargada. Y esta viejita amargada tiene que soportar a un viejo ebrio y a un muchacho tonto que se le ocurrió conducir con una embarazada en la nieve y se accidentó. ¿Ella ya cenó? Sí, y fue una cena deliciosa. Quiero que ambos se vayan en cuanto amanezca. Es lo que planeamos hacer. No le será tan fácil. Habrá ventiscas y acumulación de nieve en varios lugares. Como antes, despejaremos el camino nosotros. Pero no podemos porque nevó demasiado. La última vez que nevó así nos llevó 8 días para despejar hasta la autopista. ¿8 días? Lo que quieres es mantenerlos cautivos para tener con quien hablar. Pero se irán mañana. Ah, estoy despierta. Adelante. No te preocupes. No es fácil conciliar el sueño con ellos peleando. Él es más normal, pero ella está loca. Ella da miedo. Sí. Es muy curioso. Nos prepara la cena y lava nuestra ropa, pero actúa todo el tiempo como si quisiera estrangularnos. De verdad es extraña. Bueno, yo dormiré en el suelo. No, puedes dormir aquí. No tiene nada de malo. Ellos piensan que somos novios. No nos dieron tiempo de aclararlo. De acuerdo. ¿Está bien que apague la luz? Claro, apágala. Siento como si durmiera con mi nueva compañera sí, de cuarto. Sí, o como cuando iba de campamento. No puede ser que tan solo hoy nos conocimos en la cafetería, cuando estabas al teléfono con Silvia. Silvia, oh, me mataría si viera dónde estoy. Pero sí, me parece que todo esto pasó en un día. La verdad. En fin, bien, buenas noches. Buenas noches. Portémonos con seriedad. Persona extraviada. ¿Has visto a Lisa? Thank you.
¿Despertaste muy temprano? Sí. ¿Quieres un poco de café? Claro, muchas gracias. ¿Negro? Sí. Quiero ver si hay algo en lo que pueda ayudar. La verdad es que sí. ¿Te gustaría ejercitarte antes del desayuno? ¡Wow! ¿Gustas un poco de impulso? No, gracias. Vaya, qué bien. ¿Puedo conducirlo? ¿Sabes cómo? Puedo aprender. Bueno, si de verdad quieres abrir tu apetito para desayunar, lleva este banderín a la entrada principal. Es para que las barredoras pasen a quitar la nieve. Y por amor de Dios, no olvides quitar la cadena. ¿Pero y si no vienen en 8 días? Aunque quizá pasen antes. Pero será mejor que ellos quiten la nieve con sus máquinas que intentarlo nosotros con este pequeño amigo. Central de autobuses. Hola. Niña. Lisa. ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Dónde están? Bueno, mandé a Brad a la entrada principal a poner el banderín rojo. ¿Y dónde está la chica? ¡Lisa! 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 Creo que tú corres más rápido. Anda, ve. Prohibido el paso. ¿Qué sucede? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Oye, suéltame! ¿De dónde estamos? ¿A dónde vas? No hay nada alrededor.
¿Acaso quieres morir? No lo sé, tal vez sí. Pero ayer lloraste porque pensabas que habías muerto en el accidente. Lloré de alivio al pensar que había muerto. Lloré al ver que sigo viva. Chicos, estoy viejo y me estoy congelando. ¿Podemos volver al hotel ya, por favor? Vámonos. Oye. Vamos. Anda. Por favor, déjame. Está bien, todo está bien. Vamos. Todo está bien, vamos. Solo descansa. Todo va a estar muy bien. Y ahora tiene fiebre. ¿Pero qué le hiciste a esa niña? Nada. Apenas ayer la conocí. ¿Qué? ¿No eres su...? No. Me pidió que la llevara a Denver. Oh. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no me dio la oportunidad de hacerlo. ¿Pero durmieron juntos? Yo no busco aprovecharme de ella, ¿está bien? ¿Cuánto tarda el generador en funcionar? Josefina, el generador está funcionando desde que se fue la electricidad. Me refiero al otro generador. ¿El grande? ¿Como media hora? Bien, cuando quede listo, enciende la calefacción y alistemos la habitación 133. Ella dormirá y él dormirá en la 134. Abe, ese alcohol que tomas a diario ya arruinó tu cerebro. ¿Quieres que te lo repita? Claro que no. Ven, ayúdame. ¡Wow! ¡Te lo dije! De verdad es espectacular. ¡Te lo dije! Y espera. Lucirá diferente cuando se siente el calor de la chimenea encendida. Dejemos por el momento esto. Necesitamos hacer funcionar el tractor. Oye, Brad, ¿te quieres divertir con el tractor? Es hermoso. Oh. ¿Por qué no te acuestas? Gracias. No quisiera causar molestias. No es molestia, de verdad. Tú dedícate a descansar para que te recuperes. ¿Por qué no me mira la cara? ¿Te estoy mirando? ¿A qué te refieres? A nada. Abe me dijo lo que pasó en la nieve. Créeme, yo sé lo que es desear estar muerta. Pero ya no vive solo para ti, ¿entiendes? Lo sé, por el bebé. Correcto. ¿Y qué tal tus padres? Quedarían devastados. Pues me dijeron que ya no querían saber de mí. Bueno. ¿Y qué hay del padre del bebé? Claro, él quedaría devastado. ¿Cómo dices?
Podría seleccionar películas, pago por evento, videojuegos, música y hasta navegar en internet desde el control remoto. Ahora, todo buen hotel tiene esos servicios. Suena costoso. Se equivoca. Las compañías les proveen los aparatos y el sistema gratuitamente y el hotel solo paga la mitad de la tarifa. El entretenimiento en las habitaciones fue el cuarto mayor ingreso el año pasado para los hoteles de Aspen. Entonces te hospedas en buenos hoteles. Trabajo en varios de esos hoteles. Soy esquiador, sin patrocinio. Soy camarero. Estos hoteles siempre buscan ayuda en el invierno. Así puedo ir a los eventos deportivos, trabajar una semana aquí, una allá. Eso es lo que necesitan aquí. ¿Camareros? Esquiadores de tabla nieve. Se puede diseñar una pista muy buena, una rampa. Quedará increíble. ¡Ah! ¡Fabulosa! Entonces tú tenías 15 años y él ¿cuántos? 35. Pues parece que es el tipo de hombre que fácilmente manipula a las jóvenes. Pero yo no me sentí manipulada. Hice lo que yo quería, estaba enamorada de él. Y yo lo busqué más de lo que él me buscó a mí y... ¡Oh, eso me hace ver como una zorra! Yo no creo que seas una zorra. Pues para mis padres sí. Están tan involucrados en la iglesia y me dijeron que los había humillado. Entonces me enviaron a un internado. Luego Greg se mudó de ciudad y por 4 años no nos vimos. Pero cuando nos volvimos a ser novios fue como si nada hubiera cambiado. Y luego quedé embarazada. Él me dijo que todavía me amaba. ¿Y de quién fue la idea de dar al bebé en adopción? Creo que fue de ambos. Greg dijo que tuviéramos una familia cuando me graduara de la universidad. ¿Sabes a qué suena todo eso? A que estaba manipulándome. Pero en el momento sonaba lógico. Él me habló de una pareja que podía darle una mejor vida al bebé. Creo que eso es cierto. Y así fue como todo esto se acordó. ¿Qué? ¿Cuál acuerdo? ¿Eh? ¿Y ahora? Enciéndelo. Aquí va. Y cuando aceleres, como te dije, despacio. Como era de suponerse, Greg fue quien negoció con la pareja. Al parecer la señora quería conocerme, pero él le ponía excusas que había salido, que estaba dormida, etc. Y un día olvidó su móvil en casa. Yo contesté y eran ellos. Se portaron muy amables. ¿Qué te hizo desconfiar? Cuando platicamos, la esposa dijo que era lo ideal para el bebé. Y el esposo dijo, y esos 75 mil dólares es solo una muestra de todo lo que queremos invertir en el bebé. Y le pregunté, ¿cuáles 75 mil dólares? Y respondió, los que les deposité a ti y a tu esposo. No me imagino tu conmoción. Oh, y la de ellos. Primero, pensaban que estábamos casados. Y segundo, no podían creer que yo no supiera del dinero. ¿Qué dijo Craig de todo esto? No, me quise quedar a investigar. Aún así, hasta ayer, pensé que él me amaba. Espera. ¿Esto sucedió ayer? Se siente tan lejano, pero sí. Fue ayer. No sé qué voy a hacer. Tengo una amiga en Denver, pero vive con sus padres, así que no creo que quieran tener a una embarazada viviendo con ellos. Este no es el momento de preocuparse. La ventaja de la tormenta invernal es que no hay nada que hacer, así que es mejor relajarse. ¿Cuándo llegas a término? El doctor dijo que en Navidad. No te preocupes. Los primogénitos tienden a tardar. La mía tardó 2 semanas más. Eso espero. Sí. Diga, ¿qué se le ofrece? Buenas noches, señora. El chofer de un autobús me habló de usted. Quisiera preguntarle, ¿ha visto a esa chica?
Puede que peligre su vida y necesito encontrarla. Me lo imaginé, porque en cuanto la vi, pensé, seguro esa niña está en problemas. Pero tengo el número de matrícula. Permítame un minuto. Yo tuve una así cuando era niño. Ahora pertenece a un museo de historia. Vaya, ahora tendré que comprar una y no imagino lo que cuestan. Menos de $1,000. Y ahora son 1,000 veces más rápidas que esta. ¿Menos de $1,000? ¿Bromeas? Pagamos 3 veces más por esta. ¿Esa es Josefina? Sí. ¿Y ese es usted? Sí. ¿Y ellos? Es una muy larga historia. ¿Quieres oírla? Oye, tienes que ver algo. Está bien, pero primero ven. ¿Para qué? Préstame tu mano. Está bien. ¿Y luego? Pero debes tener paciencia. ¿Qué querías que viera? Primero ya sé por qué cerró este hotel. Y por qué Josefina es tan... ¿Extraña y ermitaña? Sí. Ella estaba casada y tenía una hija de mi edad, que también estaba casada y tenía una bebé. Bien, ¿y qué pasó? Y... ¡oh! ¿Lo sentiste, cierto? Sí, lo sentí. ¿Ese fue el niño? Sí, pero ¿cómo sabes si es niño? Si patea, sí. Definitivamente es niño. ¿Y las niñas no pueden patear? No, lo que digo es que apuesto que es un niño. Está bien, sigamos con la historia. Era una hija, un yerno y una nieta pequeña. Sí, el yerno era piloto y tenía su avioneta Cessna. Un día, volando hacia acá, se encontraron con una gran tormenta. Me suena familiar. A mí también. Y se accidentaron. Oh, por Dios, ¿pero ya están bien? El detalle es que nadie supo dónde se estrellaron. Buscaron por todo Colorado, incluso Utah. A la semana encontraron la avioneta en el bosque nacional. Siempre había turistas, pero por la tormenta nadie vio dónde cayó la nave. ¿Murieron? Sí. Y lo peor fue que los animales los destrozaron. Fue muy difícil identificarlos. A la bebé nunca la pudieron encontrar. Supusieron que se la comieron completa. Pero qué horrible. Sí. Y entonces ella cerró el hotel. Por supuesto. Y ese año, el esposo salió a cazar y murió en un accidente. Oh, ¿por qué tuve que decir que era extraña? Igual yo. Pero no te mostré lo más insólito. Más insólito que todo eso. Aún no lo supero. Bien, esa es Josefina. Sí. Él es su esposo Kyle. Uh-huh. Ese es el yerno. Y la nieta. Y ella es la... la hija. ¿No es impactante cuánto se parece a ti? A ver. Un poco. Pero no somos iguales. ¿Bromeas? Me asusté cuando la vi. Dame tu mano. ¡Wow! ¿Qué fue eso? No sé. Creo que el bebé está girando o algo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué buena patada! Definitivamente será un chico. ¿Qué se siente? Eso debe doler. Se siente algo raro, como... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Ve por Josefina, deprisa. ¡Deprisa! Oiga, ¿dónde está Josefina? En la cocina. ¿La cocina? En la cama. Salgan. Lo siento mucho. No pasa nada. Es completamente normal. Yo cambiaré las sábanas. Bien, gracias, gracias. ¿De dónde tomaste esto? Supe lo que les pasó. ¡Cuánto lo siento! Ese viejo ebrio que no sabe callarse. Pero no te preocupes. Sucedió hace mucho tiempo. Descansa. Son de hace 100 años. Pero se ven completos. ¿No están quebrados?
Se le reventó la fuente. ¿Ya viene el bebé? Cuando se reventó la mía, pasaron 22 horas para que naciera mi bebé. Dormiré en la habitación 132 y dejaré abierta la puerta de conexión por si me necesita en la noche. Iré a buscar ayuda mañana temprano. Son más de 30 kilómetros. Se lo dije. Los caminos están completamente cerrados. Con este clima perderás el sentido de orientación y hasta puedes morir. Eso también se lo dije. Pero no voy a morir, voy a estar bien. ¿Tendrá unas barras energéticas? ¿Barras energéticas? Sí, son para comer. Te puedo dar pollo rostizado y sándwiches. Son como barras energéticas, pero de comida real. A eso me refiero. Ya está listo. Deséeme suerte. Buena suerte. No, no contengas la respiración. Respira profundo, muy profundo. Así. Respira. Toma aire, respira. Y lentamente suelta el aire. Inhala, inhala. Muy bien. Vas bien. Sigue así. Bien. Vas muy bien. Veamos. Respira profundo. Inhala. Exhala. Aún no empieza. ¿Aún no empieza? No, todavía no. Oh, por Dios. Me voy a cambiar. ¡No te muevas! Necesitas estar de costado. Me quiero levantar. Pero no puedes. Para ir al baño. Quizás sientas que quieres ir, pero es por la presión que está haciendo el bebé. Muy bien. Te voy a revisar. Haz respiraciones rápidas. Así. Dice que de ser posible, coloque una toalla o almohadilla bajo sus piernas para mantenerlas elevadas. Y ahora vas a tomar mucho aire. Yo contaré hasta 10 y tú empujarás con todas tus fuerzas. Empuja. ¡9! ¡10! Relájate y comienza otra vez cuando puedas. Cuando estés lista. Tú harás esta parte. ¿Qué es lo que dice? Léelo tú. No tengo conmigo mis anteojos. ¿Dónde están? Abe, no es tiempo de sentir ascos. Bien, respira, respira. Ya está coronando el bebé. Ya no falta mucho. Ahora, con todas tus fuerzas. No puedo. Sí, puedes hacerlo, vamos, hazlo, tú puedes. Muy bien. Empuja, un poco más. ¡Oh, no! Para, detente. Ya salió toda la cabeza del bebé. Abe, dame el cuentagotas que esterilizaste. No te muevas.
No te muevas. Despejaré la nariz del bebé y su boca. Listo, ¿qué sigue? Sí, el cordón umbilical está enredado en el cuello. No, no lo tiene. Lee lo siguiente. Veamos. Con cuidado, tome la cabeza del bebé y ayúdele con toda delicadeza a descender hasta que salgan los hombros mientras la madre empuja. Esto será más fácil. ¿Estás lista? ¡Allá vamos! Camino cerrado. Veo los hombros. Y aquí viene. ¡Oh! Y ya salió. Lo tengo. Una vez nacido, sostenga al bebé de cabeza y con... Sí, conozco esta parte. Ahí voy. Aquí lo tienes. Con cuidado para no jalar el cordón. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Tiene teléfono que me preste? No, pero sube. Yo te llevo. Gracias. Lisa, cariño, cortaré el cordón umbilical. Sostén al bebé así como lo tienes. Está bien. Solo tomaré el cordón. ¿Me ayudas a moverlo para acá? Oh, vamos, es la placenta, no una serpiente. Y... justo así... ¿Listo? ¿Yo? Bien hecho. Abe. Sí, dime. ¿Has estado bebiendo de tu alcohol? No, claro que no. Pues este sería un buen momento. Motonieves. Ahora van a ver esos bastardos. Les daré una lección. No. Se dirigen a la entrada principal. ¿Qué? Pues, ve. Lisa, ¿te sientes bien? Sí, estamos bien. ¡Doc! ¡Qué alegría verlo! Bien hecho, jóvenes. Vamos, pasen. Ah, Josefina. De haber sabido que venía en camino, no hubiera cortado el cordón. Oh. ¿Ya nació el bebé? Sí. Lisa me mandó decirte que ganaste la apuesta. ¡Genial! Pensé que era un niño. Abe, ¿los llevas a la cocina mientras nosotros vemos al bebé? ¿Quieren chocolate caliente? ¿Por acá? Y ahora descansa. Lo hiciste muy bien. Pero perdió mucha sangre. Estará bien, es sangrado normal. Con un masaje en el útero se soluciona. El chico es hijo de Agnes Donahue. ¿Es el pequeño Michael? El pequeño Michael es capitán en la marina. Ese es Ethan, su hermano. Aún no había nacido cuando... Cuando me volví una loca ermitaña. Tú lo dijiste, yo no fui. ¿Cuánto tiempo sin verte? El hotel se ve hermoso. Todos extrañan este lugar. ¿Quién es el otro chico? No lo vas a creer. Es Richard Francis García. ¿Thelma y Hank se casaron? Y tienen 4 hijos. ¡Wow! ¡Qué novedad! Si me necesitas, estaré abajo. Entonces, ¿el tablanieves es más fácil o más difícil que esquiar?
¿Ya puedo subir a ver al bebé? Claro, sube, pero espera a que el doctor termine su revisión. Está bien, gracias. ¿Luces exhausto? ¿Por qué no te vas a descansar? Sí, eso haré. ¿Chicos? ¿Creen que soy boba? ¿Pensaron que no reconocería esas motonieves que han invadido mi propiedad haciendo travesuras? ¿Saben que les pude haber disparado? ¿Cuál es la gracia? Las balas de su rifle son rocas de sal. ¿Cómo rayos lo saben? Por cómo sonaba. Y supongamos que me decidí y la cargué con balas de verdad. Bueno, de todas formas no nos hubieran alcanzado. Los alcanzaré con esto, aquí mismo. A menos que quieran que lo sepan sus padres. Y no crean que no sé quiénes son. Joven Ethan Donahue, conozco a tu mamá, a tu papá y a tus cuatro abuelos. ¿Eh? ¿Quieren que les diga? No, señora. O tal vez hable con Michael. Él solía venir de niño. ¿Tú crees que le agrade saber que su hermanito molesta a la señora que le daba galletas? ¿O aceptan el castigo como hombres? ¿Mm? Lo aceptamos. Entonces, de pie y contra esta mesa. ¿Estás loco? ¡Cállate! Y tú crees que te vas a poder escapar, ¿verdad, Richard Francis García? Hola, ¿puedo pasar? Sí, claro, adelante. Gracias. ¡Ay! ¿Eh? ¡Ah! Hola. ¡Brad! Acércate, mira. ¡Guau! ¡Qué grande! Y no está precioso. Me alegro verte de nuevo, aunque tú y Abe podrían ser mi competencia. Gracias, espero no tener que hacerlo otra vez. Y gracias a ustedes por traer al doctor. Fue muy generoso de su parte. De nada, señora Sutton. Salúdenme a sus padres. ¿Estás bien? Estoy bien. Abe. Thank you.
¿Qué haces? ¡No me vuelvas a asustar así! Vamos, no te enojes. Es que extrañaba oírte tocar. Sonó perfecto. Sírvete un poco de vino. Y me das un poco más. ¡Sí! Lo logramos. Aunque por un momento pensé que te ibas a desmayar. Yo también. Si supieras cómo te veías con esos guantes de goma amarillos. Y no hay que olvidarse del cuentagotas de cocina. Creo que nunca podré volver a usar uno sin recordarlo. No sabes cuánto bien me hace verte reír. Hace años había tantas risas en este lugar. Sí, así fue. Hace tanto tiempo. ¿Recuerdas cuando llegaron todos los del pueblo vecino solo para ver a los actores de renombre? ¿Y qué tal cuando Martha Drake condujo 40 kilómetros para pedir una taza de azúcar? ¿Y recuerdas cuando Kyle hizo una apuesta con el rey de España? No quiero que lo menciones más. ¿Al rey de España? No es de risa. Kyle fue mi mejor amigo. Y no hay día que no piense en él. Yo trato de no hacerlo. ¿Por qué? Él te amaba. ¿Y por qué me abandonó? ¡Si me amaba tanto! ¿Por qué me dejó? ¿Y por qué la dejó? ¿La escuchaste? Creo que todo el sur de Utah la oyó. ¿A quién se refería? A su esposo Kyle. ¿La dejó? Usted dijo que murió en un accidente cazando. Fue solo. Y tuvo ese accidente. Analízalo. ¿Fue suicidio? No es lógico que haya tenido solo un accidente. Así lo llamaron para guardar apariencias. ¿Gustas algo de vino? Vaya, están celebrando a lo grande. No. Solo... es vino de mesa que servíamos aquí. ¿Este es un simple vino de mesa? Hay otros más vinos, pero están guardados en la cava. ¿Puedo verlos? Bueno, Josefina, por alguna razón no me presta la llave. Me conformo con verlos de lejos. Estas y todas esas son como las que estamos bebiendo. Solían volar en esta época. Eran cajas y cajas de este vino. ¿Y cuánto cobraban la botella? 35 o 40, menos de 50. ¿Un tinto de las mejores viñas de 1993 por menos de $50? Recuerda que en ese tiempo no era tan añejo. ¿Todos son del 98? Sí, y unas son más antiguas.
¿Recuerdas que trabajé en un restaurante en Aspen? Servíamos un tinto de las mismas viñas y se cobraba $350. Y era del 2009. ¿Bromeas? ¿Aquel es un Magnus Petrus? Sí, es bueno. Sí, es de 1990. Ese debe costar $10,000 o $15,000. ¿De verdad? Uh-huh. Tú sigue viendo, iré por lápiz y papel. Los voy a extrañar. Gracias por todo. Fue un placer. Bueno, yo me despido. Amigo. ¿Dónde están las llaves del automóvil? ¿Podría cerrar la boca? Luces como un tonto. ¿Para qué lo necesitas? Lisa olvidó su bolso. Trae las llaves. ¿Acaso piensas conducir? Hace 15 años que no conduces. ¿Y tú? No has estado sobrio en 15 años. Para tu información, hoy no he bebido alcohol. ¿Qué esperas? Dame las llaves. No tienes que ser tan dramática. Clínica Horizonte. ¿Olvidaste esto? Ah, gracias. Ya te ves muy bien. Gracias. Usted también. No quise ser grosera, me refiero a que se ve muy linda. Gracias. Y mira a este jovencito. ¿No le has puesto nombre? No, aún no. Pensé que su padre le pondría un nombre. ¿Qué tal? Guapo. Es un niño guapo y necesito un nombre así. ¿Ya se fue Brad? Oh, no creo que lo haga sin despedirse. ¿No has llamado a tus padres? Me lo dijo la enfermera. Usted sabe de mi situación. Pero es que... seguro será diferente ya que nació el bebé. Lo dudo. Yo creo lo contrario. Y deberías informarles. Escucha, yo puedo llamarles si tú quieres. Si usted quiere, claro, solo que... realmente no serviría de mucho. Sí, me dicen que no hay desperfecto mecánico. Lo sé, tuve suerte. Gracias. Claro que me siento muy apenado. ¿Te puedo llamar después? Yo también te amo. Adiós. ¿Este vehículo es tuyo? Sí. Bien. ¡Las manos contra el vehículo! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Muévete! ¡Brazos y piernas separadas! ¿Qué está pasando? Logre el mejor acuerdo aquí mismo.
Silvia, no me entiendes. No secuestré a nadie. No estoy poniendo otra excusa. Te llamo porque es... Silvia. Necesito hacer otra llamada. Solo tiene derecho a una llamada. ¿O alguien puede llamar a Josefina Sutton? Eso no se escucha a diario, amigo. Nadie la ha visto en 20 años. Pero le puede llamar, ¿cierto? Yo no quería hacerlo. Por eso te dejé la nota. Pero no me diste oportunidad de explicarte. No necesito explicaciones si lo que quieres es vender a mi bebé. Oye, es nuestro bebé. Y ese dinero era para los dos. Quería que fuera sorpresa. Sí, fue una sorpresa. ¿Por qué crees que yo quiera dañarlos a ti y al bebé? Es por el bien del bebé. ¿Cómo? El dinero no beneficiará al bebé. Pero es una prueba de cuánto lo van a amar. Es para que tenga una vida diferente y para que tú puedas ir a la universidad. Ya no tendrás que trabajar en el almacén. Podrás enfocarte en tus estudios, comprar el automóvil que siempre has... Tengo que preguntarte algo y te pido que seas muy honesto. Linda, siempre he sido honesto contigo. Basta, Craig. Muy al principio... ¿De verdad me amabas? ¿Qué? Por supuesto que te amaba. Tanto como te amo ahora. Ya no me amas. Cariño, sí te amo y tú lo sabes. No sabes cuánto quisiera creerte. Linda, todo lo que te estoy diciendo ahora es la verdad. Pero ya no puedo hacerlo, no puedo creerte. ¿Sabes qué? Cree lo que quieras. Pero es en serio lo del dinero. Te corresponde la mitad, 375 mil. No venderé a mi bebé. No, es nuestro bebé. Es decisión de ambos. ¿Qué planeas hacer? ¿Quieres quedártelo? ¿Trabajarás en el supermercado para mantenerlo? Sí. Es necesario, lo haré. Te ciegan las emociones. No piensas lo que es mejor para él y tampoco lo que es mejor para ti. Oye, baja la voz. Está dormido. ¿Qué no ves? Está bien. ¿Y qué tal si negocio que me den los 100,000? Nos repartiremos la mitad. Ya no quiero verte. No me voy a... ¡Oye! ¡Suéltame! Lisa, ¡tengo un catéter! ¡Basta! ¡No te atrevas a tocarla! ¡Wow! ¡Señora! ¿Pero qué? Y entonces a ella la veremos en 2 semanas. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Josefina! ¡Ese es mi nombre! ¡Llama al 911! ¡Hey! ¡Basta ya! ¿Quieres más? ¡Tranquilos! ¡Ya! ¡Basta! ¡Déjense! ¡Tranquilo! ¡Suficiente! ¡Tranquilos! ¿Qué está pasando? Hay una madre y su bebé adentro, y él los estaba molestando. Yo soy el padre. No cometí ningún delito. Veamos. Violaste a la chica cuando tenía 15 años. Y ahora quieres vender al bebé. ¿Qué parte crees que condonará el juez? Disculpe, pero ¿quién es usted? Ella es Josefina Sutton, oficial. ¿Usted es Josefina Sutton? ¿Por qué? Su teléfono está fuera de servicio. Enviamos una patrulla al hotel para indagar acerca de alguien que secuestró a una chica. A la madre del bebé, él. Oh, él no la secuestró. La chica está dentro y lo puede constatar. ¡Usted no puede! ¡Oiga, suéltela! ¡No me puede separar de mi bebé! ¿Lonnie aún es el alguacil? Así es. Dígale a Lonnie que le llamaré en 10 minutos para que me confirme que liberaron al joven Brad. ¿Aún sigues aquí? ¿Cree que se librará de mí fácilmente? Sí. Así lo creo. Pero, oficial, ¡ella me golpeó! Señorita Sutton, notifíqueme si él la vuelve a molestar. Bien. ¿Estás listo? Listo. Ya. Muy bien. Ahora una donde salgamos todos. Muy bien. Ay. Bien. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Oh, muy bien, muy bien. Muy bien. Vuelve a dormir. Bien. A dormir. Bien. Sí. Sí. ¿Puedo ver? Ay, quedó muy bien. Sí. ¿Me dejas imprimirlas para Josefina? No creo que tenga email. Estoy segura que sí. Le gustará. Hola. ¿Te quedarás con ella cuando salgas de aquí? Sí, me permitió quedarme hasta Año Nuevo y no quiero abusar de su hospitalidad.
No lo hagas. Es implacable. Me dijeron cómo echó a la calle al que te molestó. Sí, le dio un buen susto. Oye, como cuando la conocimos, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo. Va a crecer mucho. Será sí, muy alto. Sí. Prométeme que lo llevarás algún día a esquiar. Lo prometo. ¿Eh? Todo está bien. ¿Y estás listo para irte? Sí, todo está listo. No, hay tormentas invernales pronosticadas, ¿cierto? No, no lo creo. Odio las despedidas. Sí, yo también, pero ella te espera. Sí. Mejor me apresuro. Me esperan. ¿Qué es lo correcto para despedirme? ¿Te beso en la boca o en la mejilla? Ya compartimos habitación, sí. Pero eso es todo. Bueno, es mejor que me vaya. Gusto en conocerte. Sí, igualmente. No, está bien, muy bien. Me despido otra vez. Cuida mucho al bebé. Lo haré. Es que ya cambiaron las normas de seguridad. Necesitamos más señalización para las rutas de evacuación. ¿Aunque ya no estamos dando servicio? No, pero deberíamos actualizarnos un poco. Por si cambiaras de parecer. Uh-huh. ¿Y eso del internet es parte de las nuevas normas? No, no es parte de eso. Pero no solo da acceso a internet. Todos los televisores ya vienen con el sistema. Les pondremos servicio inalámbrico para que los huéspedes se muevan cómodamente con sus tabletas, contestando emails, etc. ¿Cuáles huéspedes? Supongamos que me vuelvo totalmente loca y decido abrir el hotel. ¿Dónde conseguiría todo el dinero para hacer esas cosas? Lo tienes bajo tus pies. No voy a hipotecar la propiedad de él, jamás. Me refiero a la cava que está allá abajo. ¿Oh? Piénsalo. Todas las botellas son de 1995, incluso de antes. ¿Tienes idea de cuánto valen hoy? No. ¿Y tú? No, no hasta que Brad me dijo. Por ejemplo, el vino que tomamos la otra noche hoy cuesta $350. ¿Recuerdas cuánto te costó? Como 200 y, no sé, 20. Fueron 220 por caja. ¿No es eso lo que dije? Yo hablo de 350 por botella. Brad dijo que podemos subastar la mitad del inventario, reabastecer la cava y así hacerte de $150,000 para lo que tú quieras. Ya habiendo pagado la señalización, todo el internet, televisores modernos y un sistema telefónico nuevo. Abe, escúchame. Quítate esa idea de una sola vez. Y entiende, ya tienes que mover la escalera. Lo que tú digas, Josefina. Haré lo que tú digas. No abrió mucho los ojos, pero míralo. ¿No es impresionante? Sí, es lindo. Me dijiste que viajaste directo para acá. Y lo hice. Veo que tuviste tiempo para una sesión fotográfica. No quería que pensaras que no sucedió. Es claro que sí sucedió. En la cena solo hablaste de Lisa, Lisa, Lisa. Pero en la cena nunca hablé. No, solo me enseñaste fotos del bebé de una extraña y ahora actúas como si fuera tuyo. No es de una extraña. Pude conocerla. Y muy bien, me parece. ¿Cuál es el problema? Te gusta más que yo, ¿cierto? ¿Eh?
Es cierto. Te enamoraste. No te miento, Solo vete de aquí. ¡Fuera! Yo no entiendo cómo puede decir eso. Él es su nieto. ¿Y cómo sucedió? ¿A los cuántos años? ¿Y usted no sabe quién la dejó ahí o por qué? No. Sí, sigo aquí. Claro que logro entender sus creencias religiosas. Pero tengo curiosidad. ¿Qué religión es la que... ¿De verdad? Bueno, sí me sorprende porque todo este tiempo usted no ha dicho nada cristiano. Así que... natural. Adiós. Y feliz Navidad y Año Nuevo. Veo que ya funciona el teléfono. Sí. Ya. ¿Estás bien? Estoy bien. Lo estoy. Y aquí tenemos a este bebé saludable gracias a ti y a Josefina. Fue Josefina. Lo hicieron muy bien. Y ya llegamos. Mira. Es hermoso. Gracias, Josefina. Es lindo. Es muy bonito. ¿Irás a casa de Benjamin para la Navidad? No, Ben la pasará en Florida con sus suegros este año. ¿Te gustaría venir a cenar en Navidad? Yo, sí, gracias, será un placer. ¿Sabías que es adoptada? No sabía. Lisa fue adoptada cuando tenía un año de edad. Hoy tiene 19 años. Lisa tiene exactamente la misma edad que hoy tendría Linda. Oh, entiendo. Espera, ya vuelvo un segundo. Te mostraré algo. Claro. ¿De esta fotografía alguien te resulta familiar? Bueno, puedo ver que Lisa se parece mucho a tu hija. Así es. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Vamos! ¡Mírala! ¡Ve a mi nieta! Bueno, si tú lo dices, es difícil hallar el parecido de una bebé con una mujer. Tiene 19 años. ¿Tu nieta o Lisa? Ambas. Claro, serían de la misma edad, así que Lisa te recuerda a tu nieta. No te ofendas, Richard, pero ¿cómo te graduaste de medicina? No es que me recuerde a ella. Lo que digo es que Lisa es mi nieta. Oh. No me mires como si estuviera loca. Hay evidencia. La avioneta cayó. A los únicos que encontraron fueron a Pam y Charlie, pero no encontraron a Linda. El reporte dijo que los animales la Esos pudieron... ¡Esos son mentiras! ¡Escúchame! 2 meses después, alguien reportó
que una pareja desconocida dejó a una bebé de un año en una sala de emergencias de Salt Lake City. Eso queda a menos de 300 kilómetros del accidente. ¿Sugieres que alguien encontró a Linda en el bosque? Sí, es un parque nacional. Hay miles acampando en ese lugar. ¿Y se llevaron a la niña? Tal vez deseaban tener una niña sin tener que lidiar con la ley. ¿Dos meses después la dejaron en la sala de emergencias? ¿Acaso es tan improbable? Te diré algo increíble. Que una bebé de un año se pierda en un lugar público. Y dos meses después, llegue una bebé idéntica a una sala de emergencias a 300 kilómetros de ahí. Ahora, dime, Richard, ¿qué tan probable es que se trate de la misma bebé? Pero tú sugieres que 18 años después, la misma niña se accidente en la nieve y termina aquí. ¿Cuántas probabilidades hay? ¿Y cuántas hay de ganarse la lotería? Casi ninguna, ¿verdad? Y le dirás a la persona que ganó la lotería que no es verdad porque es improbable que suceda. ¿Así te sientes que ganaste la lotería? Si es así, siento que una fuerza, no sé si sea el destino o Dios, pero algo la trajo a esta casa, al igual que a mí me ha retenido aquí. Y vaya que necesita una abuela como tú. Y tal vez tú necesites una nieta como ella. No es eso, Richard. Realmente creo que es mi nieta. Hay maneras de estar seguros. Solo necesito un poco de su saliva y de la tuya. No es necesario. Lo sé con seguridad. Tal vez así esté mejor. Tú puedes creer lo que quieras creer. Y yo creeré lo que sé que es verdad. ¿Ves? Es un árbol navideño, con todos sus adornos. Yo te lo describo. Tú sigue dormido. Continúa. Siempre es bueno hablarle al bebé. No puedo creer que sea el mismo salón. Antes lucía como una historia de terror. Es cierto, es cierto. Sí. ¿Te molesta si te hago una pregunta personal? No, claro que no. ¿Sabías que eres adoptada? Sí, mis padres me lo recordaban muy seguido. ¿Qué sabes de tus padres biológicos? Nada. Me abandonaron a los 12 meses de edad. Ellos no te abandonaron. Me dejaron en una sala de emergencias. ¿Cómo se le llama eso? Todos esos años creciste creyendo que nadie te amaba cuando en verdad eras la niña más amada del mundo. ¿A qué se refiere? Puedes verlo, ¿cierto? Lo mucho que tu papá y tu mamá te amaban. ¿De verdad cree que soy yo? ¿Que soy en realidad Linda? Creo que eres en realidad Lisa. Pero cuando eras bebé y vivías aquí, tu nombre fue Linda, sí. Yo... ¿Será esto posible? No, si tú no crees que es posible. Pero si tú lo crees o no, quiero que sepas que este es tu hogar y te puedes quedar el tiempo que quieras. Gracias, muchas gracias. Josefina, que no
me asustes así otra... Oh. Hola, amigo. ¿Lisa? Sí, adelante. Tengo una sorpresa para ti. Mira lo que trajo el invierno. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Me puedo llevar al bebé por un minuto? Eso sonó a un sí. Yo también lo creo. Está muy callado. ¿Por qué está tan callado? Está bien, no te preocupes. Está bien. Toma asiento, Brad. Sí. Todos tienen las orejas rojas. ¿Qué hicieron tanto tiempo afuera? Caminamos mucho. Recorrimos la propiedad, ¿cierto? Encontraron el lugar perfecto para instalar una rampa de campeonato. Se podría construir toda una pista, sí. Cambiar el paisaje natural. Oigan, no entiendo nada. ¿Pista? ¿Rampa? Para esquiar con tablanieve. Para que hagan sus saltos y... todo eso. ¿Y por qué querríamos eso? Sea lo que se refiere. Es decir, este es un lugar lujoso. Querían con un grupo de esquiadores de tabla como yo. Bueno, la mayoría de ellos serían los instructores. ¿Y a quién piensas que van a instruir? A los niños. Es que el esquí de tabla se está convirtiendo en un deporte familiar. Hasta las mamás y los papás lo practican. Y los niños de todas las edades que aún no saben, quieren aprender. Lo que pienso es que con un buen diseño, no será fácil, pero tampoco difícil. Los niños no querrán irse de aquí. Creo que estaremos a toda la capacidad. Estamos a toda capacidad, así como estamos ahora mismo. Te lo agradezco. ¿Pero por qué no está abierto? Exacto. Iré a preparar más salsa. ¿Qué hice mal? Nada. No te preocupes. Él es quien te ha metido en la cabeza todo lo absurdo. Lo del correo de voz, el sistema satelital, las rampas, y quiero que acabe. ¿Ya me comprendes? Yo soy el que le hago las preguntas. Alguien tiene que hacer planes, porque tú no los haces. Ah, bueno, pues hay una razón, y es que no planeo reabrir el hotel ni ahora, ni nunca. Te he soportado por 20 años. Pero ahora te diré la verdad. Se trata de Kyle. No quiero hablar de Kyle. Pues yo sí quiero. Siempre has pensado que al suicidarse te abandonó. ¡Eso hizo! ¿Y qué me dices de ti? ¡Tú cerraste este hotel! ¡Te cerraste tú misma con él y con todos los demás! ¿Eso no es suicidarse? No los culpo por la tragedia que sufrieron. Pero la verdad es que tú lo abandonaste tanto como él a ti. Él se suicidó a su manera y tú lo hiciste a la tuya. ¡No tienes derecho! ¡Oh! ¿Y quién lo tiene? Nadie. Te alejaste de todo el mundo. Yo sé que amas a Lisa y al bebé también. ¿Pero quién se supone que serán? ¿La próxima generación de locos ermitaños viviendo encerrados aquí? Oh, Josefina. Está bien. Sí. Quizá debamos cubrir los platos para que no se fríen. Sí, los pondré en el horno. No les aconsejo hacerlo.
¿O puedo yo ir a verla? No. Está bien. Aquí viene. ¿Por qué no están comiendo? Richard, ¿le pasarías la salsa a los demás? Gracias. Oh, ¿quién quiere más salsa? No, sí, a comer todos. Disfruten. ¿Te gusta así? Apenas zanahorias. Yo te sirvo. Entonces, ¿qué, abuela? Que alguien me explique lo de la rampa. Ha 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 ha